Para la industria aguacatera, el Super Bowl representa uno de los eventos más importantes para exportar el producto a Estados Unidos. De acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM, solo para esta fecha se estima enviar alrededor de 120.000 toneladas. Por ello, están preparados para abastecer la demanda generada antes, durante y después de la edición del evento que protagonizarán los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Carneros de Los Ángeles, el próximo domingo 3 de febrero, en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia. En su página de internet, destaca que el aguacate michoacano es el único certificado por las autoridades estadounidenses para ser exportado al país vecino del norte, mercado que representa 85% del total de las exportaciones. Según la asociación, durante la tercera semana de enero, una de las más importantes para el envío de aguacates para el Super Bowl 53 representó aproximadamente la movilización de más de 1.300 camiones por semana, lo que equivale a la salida de un camión cada 6 minutos, con destino a Estados Unidos. Refiere que durante la semana 3, al igual que la semana 2, rompieron otra vez las cifras históricas de cosecha y exportación, pues de acuerdo con datos del Sistema Integral de Cosecha de Aguacate, SICOA, registraron un nuevo récord de 39.307 toneladas cosechadas y 32.906 toneladas exportadas para la semana que está en marcha. Una de las cuatro de mayor relevancia antes del gran juego, se tiene prevista la salida de aproximadamente 216 embarques diarios.